Aló. Aló, señor. Mierda. ¿Con quién hablo? Con Camilo. Estoy aquí en la terminal. Que usted me venía a recoger ya hace 40 minutos y no ha llegado nadie a buscarme. Sí. ¿Y Camilo? Camilo, yo vengo de Valledupar. ¿No se acuerda que su hijo me... Pues yo le pagué para que me viniera a buscar. Yo no conozco a ningún Camilo, mijo. Estaré equivocado. ¡Ah! ¡Me están colgando, tía! ¡Párate ahí! ¡Oh, aló! Aló, tía, ¿por qué me colgó? Pero que Camilo me habla ahí, ¿tú quién eres? Pero tía, si a mí me dijeron que usted me iba a dar ahí un cuarto, yo nada más necesito quedarme son 45 días. O sea, y yo... ¡45 días! Sí, yo le di... Pero si yo hablé con el primo y yo le puse la plata y todo. Serás marido, que mi hijo a mí no me ha dicho nada. O sea... ¡Ah, me estás colgando, tía! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¿Aló, con quién hablo? Tía, son 5.000, tía, para irme para allá. ¿5.000? Sí, para que me lo paguen. ¿5.000? Pero ven acá, ¿con quién estoy hablando yo? Tía, soy yo, Camilo Andrés, el hijo del señor Juan. Ahora no se acuerda de mí. Yo ¿Qué, Juan? ¿Y entonces me van a robar la plata? ¿Qué plata te va a robar mi hijo? Pero, ¿y qué Juan es ese? Yo no conozco ningún Juan. Pero si usted lo está ocultando, tía, ¿por qué son así? ¡Venga a buscarme, hombre! ¡Ay, no joda, no, no joda! ¡Ah, me estás colgando, tía! ¡Ay, tía, me estás colgando! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¡Ay, hasta que ahora te voy a esperar, tía! ¡Mira ya! ¡Dos horas! ¡Ay, tío, va a venir contigo, no jodas! ¡Tú no me vas a dejar venirme! ¡Oye, pero, tía! ¿Pero tú por qué así? ¡Está la que aguanta! ¡Ay, diciendo ahora que este no sabe quién soy yo! ¡No, pero cogeremos, tío! ¡Vente para acá! ¡Pero que me... ¡Pero que yo! ¡Deja de joderme! ¡No me has dejado ni bañarme ni nada! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Pero usted no entiende que me tiene que pagar la moto! ¿Qué moto te voy a pagar? ¡Tú vienes a visitar y tú eres qué c***o de carón! ¡No, carón! ¡Usted que me está robando la plata, tía! ¡Ay, qué hueco! ¡No, me está colgando, tía! ¡Ay, tía, no me cuelgues! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¡Ajá! ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la llamadera? ¡No, tía! ¡No voy a dejar que uno cocine! ¡Que no cuela, maricón! Tía, con todo respeto, deja usted la mierda, porque usted dice que no me conoce a mí. Se lo voy a decir a mi papá, que habla con mi papá, y me dice que le parece el colmo que usted se ponga eso conmigo. Está bien, sí, que usted no le hable a mi papá. Yo no conozco ningún papá, ni un Ken Camilo, ni un Tajuan. Oye, como me lo diga mi papá, medio tienen platica y ya lo desconocen a uno. ¡Ah, me están colgando! ¡Párate ahí, tío! ¡Olímpica! ¡Aló, buenas noches! ¡Ajá, primo! ¿Y entonces dos horas y media aquí esperando? ¿Estación de bomberos Zaraosilla? ¡No, señor! ¡Señor, pásame! ¡Ahí está hablando con el comandante Zaraosilla! ¡No, señor! ¡Yo necesito! ¡Pásame a mi tía! ¡Déjala a la mar... ¡Está hablando con el comandante Zaraosilla! ¡Que me pase a mi tía, que yo tengo tres horas aquí en la terminal! ¡Hombre, es un tía que se come un cerro, hombre! ¡Ay! ¡Ahorita que llamo a los bomberos! ¡Párate que esto está caliente, tía! ¡Voy por ti! ¡Olímpica! ¡Aló! Me parece el colmo, tía, que ahorita que te estés poniendo aquí a los bomberos. Por favor, deme mi plata entonces. Oye, pero qué bombero, ven para meterte la bandera entre en joda, me tienen aburrida. Entonces, ¿qué? Te vas a robar los 200.000 pesos. ¡Pendejo de mierda! ¡Oh, me estás colgando! ¡Párate ahí, que tú y el comandante van a llevarte palo del bueno, tía! ¡Olímpica! ¡Me haces el favor y deja de joderme! ¡No te voy a dejar de joderme! ¡Devuélvame mi plata, tía! ¡Ya, se acabó! Yo con usted no quiero, total, no voy a esa casa. Oye, ahí. ¡Pero qué plata te voy a dar! ¡Oye, pero ay, ahora no conoces a Camilo! ¡Llama al niño! ¡Pregúntale quién es Camilo! No. ¡Que lo están esperando en la terminal! ¡Esta vez a mí me estresa! ¡Oh, me estás colgando! ¡Párate! ¡Olímpica! ¡Tú no tienes oficio! ¡No, señora! ¡Definitivamente! Moto, ¿dónde queda Olaya? Vaya, moto, moto, ve, moto. Moto, dile que te metes cacho en el huevo de mierda. ¡Ah, me está colgando, tía! ¡Párate ahí! ¡Aló! Mi vida, mira, ¿dónde es que voy a llevar al sobrino que está desesperado aquí en la terminal? Oye, ven acá. Yo te voy a pedir a ti un gran favor. Deja de joder. Tía, ya está la moto, taxi para que le ¡Ay, mi vida! ¡Joder! ¡Ay, tía, no me juegues, vaca! ¡Ay, me estás colgando! ¡Párate! ¡Aló, señora! ¡No me dio la dirección! Y voy a pasar mi marido porque ya tú estás jodiéndome mucho. No me has dejado vestir, no me has dejado cocinar. ¿Cuál es la joda? Que me dé la dirección para llevar vale ya. ¿Dónde es que es el barrio? Ya te dio la dirección, compa. Ya te dio la dirección. Ya, vamos para encima. Oye, este man, sí. Oye. Ya, señora, yo voy para encima, 5 pesos yo. Tía, que son 5.000, tía. Tía, son 5.000 o yo. Sí, bueno, yo te voy a ser sincera, te voy a dar cuarto mío para que duermas conmigo y el marido mío. Serás es la única forma. Serás marido. Hace favor y me respeta, yo con el cachón de su marido no me estoy metiendo ni con usted. Si usted ¿y tú no te sabes que él es cachón? Dime. Porque ahí te costa, te costa, marido. Cachón es al que queda que otro macho se le mete. ¡Amor! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Ay, que el bombero! ¡Oye, cabeza buena,
Ay, pásamelo ahí, pásamelo ahí, pásamelo. Llámamelo, pásamelo allá, mi. Ay, ay, que tú eres el bombero. Ay, te gusta agarrar manguera, ven, ven, para que me agarre la mía, ven. Tú agarraste el no, manguera. Ven, que estoy aquí, mira, ven. Con respeto, ven para tú, para agarrarte a manguera, marica. Estoy aquí en la terminal, ya con la cachona de tu mujer, cachón. Otra vez tú. No, entonces ¿qué? ¿Quién esperaba? Obama, ¿qué? Que te llamara. Dime qué quieres de mí. Tú me quieres conocer a mí. Sí, te quiero conocer. No, no, no. Es que tú me vas a conocer a mí. Oye. Pero dime quién eres tú en realidad, dime. Óyelo bien. ¿Quién? Yo soy el King de Olympic Estéreo. Estoy volando el tubo. No, pobre, yo sabía. ¡Caíste! Me estaba fregando la vida. ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón, te digo de todo! Porque puede ser el Kim. ¡Botando el chupo! En Olímpica Estéreo.